Hola a todo el mundo. ¿Os saluda? ¡Sí, abuelo! Pues aquí estoy, con la Betro que en la cabezotia. Cabezotia, cabezotia. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un Wilder. Billy Wilder. Billy Wilder. A ver si las pongo. No sé si la he puesto. No, no la he puesto. Bueno, pues eso. Que hoy vamos a estar. Esto es difícil, ¿eh? Es todo un reto. Mira. Sobre todo lo de la palanca. Me la juego que... Ahí estamos. Bueno, chicos, pues hoy... Voy a poner aquí. Para tenerlo de fondo al amiguete. Pues eso es. Hostia, vaya doñina me ha dado, ¿eh? Pues... ¿Hoy qué vamos a hacer? Mira, vamos a matarlo con... Eso es. Vale. Bueno, me pongo aquí, así lo vemos también. Bueno, vamos a matar tres Wilders porque está un poquito a FK, nada, 10-15 minutos en la granja de Wilders. Se me va a romper, no tengo espada de luz. Ya los he matado con las espadas de piedra porque así las voy gastando, las que me van golpeando los Wilders. Vale. Y esto está alto de cojones, Para esto voy a utilizar mi hacha, que para eso la tengo. Con Sharpness 5. Es un hacha que me sirve de hacha y de espada. ¿Para qué voy a llevar dos cosas? Voy a gastar tantos diamantes. ¿Vale? Bueno, como veis, la experiencia que dan los Withers es la burrada, porque tengo 45 niveles de matar Withers en la Wither Farm arriba. ¿Vale? Entonces, pues nada. Me quedo matando aquí los dos Withers que me quedan. ¿Vale? Como podéis ver aquí. ¿Vale? Tengo un par de cabecitas más, pero como no son tres, tal. Y hoy haremos un episodio un poco de transición, un poco para hacer un cúmulo de lo que he estado haciendo en todos los directos, que han sido muchísimos directos, ¿vale? Iremos a la MOP, a la Ender Manolos V6 para enseñaroslas, los que no hayáis visto los directos, ¿vale? Arreglaremos un poco con Arena y Cactus alrededor de la Wither Farm para que se vayan matando los Magma Cubes, ¿vale? Y no me llenen ni un puto slot en la MOP Cup. Y alguna cosita más haremos, como mejorar la MOP Trap, no lo sé, cambiar el paquetáis del suelo, ya veremos lo que hacemos, ¿vale? Pero bueno, esto lo veremos todo después de la intro, así que dentro intro. Estoy llorando por ti, Wither, porque vas a morir. La 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 la. Esto lo conoceréis, esta canción, los que tenéis unos añetes. Claro que sí. Y cada día, cada mela que tiene de restar. Y pues estás un poco más. Voy a tener que montar algún bug para el tema de la Soulsan, ¿eh? Porque a este paso me voy a quedar sin Soul. Claro que sí. Me voy a quedar sin Soulsan en el mundo. Yep. 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 Venga. Click. Hola, macho. Bueno, pollos que van. Mira, vamos a comer pollos, así nos los quitamos el inventario. Vale. Gracias. Venga, muere. Estás muriendo aquí. Atrapado en esa capa de Bedrock. Na 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 na. Pues eso es. ¡Hala! Esto aquí dentro. Bueno, ahí tengo una cabecita extra, ¿vale? Y esto me lo había traído hasta que me he dado cuenta de que... ¿Cómo voy a tener agua infinita en el Nether? Amigos. Para las pociones. Entonces, pues nada. Lo haremos de otra formica. Así que me he quedado sin Ender Pearl, sí. Antes viniendo. Vamos a ir para el Overworld. Y nos vemos cogiendo, bueno, o no sé, ya lo veremos, pero creo que voy a coger arena y cactus. Y nos vemos otra vez aquí cuando lo esté poniendo, ¿vale? ¡Hasta ahora! Bueno. Pues nada, dime que tengo un ender chest aquí. Me cago en la hostia. Bueno, mientras voy a trabajar, vamos a poner... Unos hornitos. Estamos con las putas popis. Cago en la hostia.
Vale. Uep. Vamos a poner unos hornitos. Porque he cogido arena de sobra, a propósito ya, para tener cristal. Ya sé que malgasto uno de carbón, pero es que no tengo ganas de estar poniéndole. Vale. De estar poniendo y quitando y disgregando y no sé qué, no sé cuánto. Vale, el ender. Vale, pues eso es. Vale, muy bien. Vale, he instalado en el Overworld, luego lo veréis, unos beacons en una pirámide que queda muy épico, fantástico y esas cosas. Bueno, épico lo dejo aquí. Y entonces todo esto ya lo haré de otra manera, pero si ponemos desde aquí, vale, podemos decir que este es el punto central, más o menos. Aunque luego voy para allí, subo y no sé qué, pero bueno, ese es el punto central. Y vamos a ir 20. Ok, no lo sé. A ver. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. A ver si tenemos cactus para todo, que esa es otra. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24. Vale, y desde aquí. Este sería el de la mitad. Se tiene que haber 12 para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale. 12. No, estaba tirando 24 para cada lado. 11. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y no he contado aquel como el primero, ¿no? Pues nada. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecinueve. ¡Ya me he colado! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí, siete, cuatro y tres, siete, ok. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro. Sí. Mira, ya han spawneado pigments de los huevos. A que se me rompe la granja por hacer esto. Pues si se me rompe la granja, se me ha roto, chavales. Ya haremos otra. Si es que no hay problema. Venga, allá. Igual he cogido pocos cactus, ¿o qué? Pues ya volveré a por más. Ah, más o menos, ¿eh? Tampoco nos vamos a volver locos por eso.
Muy bien, y ahora pues queda el tema de siempre. Ah, ir alternándolos, claro que sí. Vemos por fuera. Bueno, pues por fuera. Bueno, yo me quedo poniendo aquí. Quería que vierais cómo. Hostia, yo tendría que utilizar esos niveles, ¿no? Para arreglar picos o algo. Quería que vierais cómo ponía los estos. Bueno, impar y falta, lo típico. Vale, pues eso. Cuando tenga toda la retícula y tal, bueno, voy a poner unos cactus, ¿vale? Para que vayan creciendo. Voy a ponerlos. Voy a ir poniendo unos cactus todos para que vayan creciendo. Y ya cuando vuelva ya lo tendré todo montado, ¿vale? Y lo veis. Venga, hasta ahora. Bueno. Para vosotros ha pasado un corte de 0 coma. Pero yo he estado en el end, encantándome cosas mientras hablaba con gente del nuevo server y tal. Y bueno, he estado encantándome cosas. Y cuando ya tenía el hacha. Bueno, que el hacha, por cierto, es la 2.0, ya lo veis. Tenía mi hacha con Sharpness 5, con Eficiencia 5 y con Unbreaking 3. Tenía un pico de trabajo nuevo. Tenía una pala cojonuda. No, el arco no lo he perdido, por suerte lo había dejado en el cofre. Pero el otro me lo estaba encantando. Y tenía también una espada de Looting 3, Unbreaking 3 y Smite 4 para los mis withers, ¿eh? O sea, no, porque los estoy matando con las espadas de piedra, que ya también me dropean cabezas. Pero digo, mira, ya que estamos haciendo FK de vez en cuando, pues tener ese porcentaje extra, ¿no? Aunque sea muy pequeño, ¿no? Pero bueno, ya que me había traído el Looting 3, digo, pues lo voy a aprovechar. Y arreglando la base de la Endermanolos, me he ido al vacío. Me he ido al vacío, chicos. Sí. Y he muerto con todo. Y nada. Pues eso. He vuelto a encantarme. A esto le tengo que meter aún en Sharpness, que se me ha pasado, pero es que quería acabar con esto. Y bueno, he venido aquí. No me han dado los cactus de sí antes, ni de coña. Entonces los he plantado alternamente para que fueran creciendo y tal. Y ahora, pues más o menos. Tal. Lo que pasa es que para coger los cactus y siempre poderlos coger hay que dañarse con ellos. Porque si no, a veces caen encima del cactus y te quedas sin. O eso quitando la base, que es lo que estaba haciendo por allí. Quitas la base y sueles tener más suerte. Porque si no, en esta configuración a veces se cogen, a veces no. O sea que bueno, me quedo por aquí haciendo todo esto, chicos. Y cuando está acabado, volvemos. Hasta ahora. Bueno, chavales, pues ya está, ya está. Ya tenemos toda esta fortaleza de cactus. A prueba de magma cubes, cabrones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Me voy a ir a minar redstone. Porque estoy haciendo una modificación en la base de la Endermanolos. Y necesito bloques de redstone para alimentar los minecarts. Para no tener palanquitas, porque quiero hacer cuatro vías, ¿vale? Y un nuevo sistema para que la experiencia no se buguee. Y además pondremos Soul Sand. Por cierto, Soul Sand. La tengo toda arriba. Bueno, pues eso. Busco la Soul Sand y tal. Y nos vemos. Os enseñaré todo lo que mino de Redstone. O si no, ya directamente nos veremos en la Endermanolos. Así que hasta ahora, amiguetes. Bueno, chicos. Aquí estamos. Antes de mover el beacon, voy a explotar un poco la zona hacia allí, no porque está la granja de slimes, ¿vale? Pero bueno, a partir de ahí sí que podría, ¿vale? Y para allí. Y voy a buscar redstone. Y diréis, puto loco, ¿cómo lo haces con un pico de fortuna, 3? Pues mira, eso os voy a explicar por qué. Porque os lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Aparte de que tengo libros de fortuna. Encantando picos me ha salido. Eficiencia 5 es el Touch 1. Bueno, 4, que lo he pasado a 5 para que fuera un pico de tap. Porque con 22 niveles lo reparo, ¿vale? Tengo Fortuna 3, Eficiencia 4. Tengo un Silk Touch, el Silk Touch este que es irreparable. Porque por cada diamante me piden como 30 y pico niveles. Es exagerado. Y luego tengo un Unbreaking 3, Silk Touch. O sea, tengo Silk Touch y Fortuna va a parar un 3. Entonces, estoy utilizando este pico porque estoy harto de encantar picos y que no me salga un pico de trabajo. Todo me sale fortuna y Silk Touch. Con lo cual,
Bueno, vamos a poner un pequeño timelapse de cómo mino por aquí, mino por allí, mino por aquí, mino por allí. Vale, así que os dejo ver el timelapse. ¡Hasta ahora! Bueno, chavales. Pues nada, ya habéis visto, ¿eh? Esta es la redstone que he sacado lápiz, unos cuantos diamantes. Bueno, luego ya lo habéis visto cuántos eran, no sé cuántos, pero 13, 14, ¿no? Eran más o menos. Vale, y eso. He dejado el pico de fortuna. Este no lo voy a reparar ahora porque esto es irreparable. Pero en la 1.8, igual, como bajarán mucho los niveles de encantamiento, pues igual me apetece repararlo y lo reparo, porque es muy cómodo no tener que estar cambiando de pico, ¿vale? Entonces, bueno, ahora
Teniendo esto, iremos a la Enderman o los V6. Y bueno, me llevaré vías y todo el rollo. Y haremos un mejor sistema de vagonetas. Que si no funciona, acabaré cambiándolo por los hoppers clásicos. Pero es que yo quería hacerlo con vagonetas. Como soy muy caprichosa, digo, pero yo quiero vagonetas. Y me pongo vagonetas. Ya está. Esto lo he modificado también. Como veis, ahora va como bastante más rápido. Vale. Vamos a quitar esto para que lo veáis. Claro que sí, con el lag habitual que hay en el Nether. Venga, ahí, calcúlate todo. Vale. Bueno, esto lo he modificado de tal manera que el comparador va en un, va a un repeater que alimenta el comparador, que es el que crea el reloj, no este de aquí detrás, porque así es muchísimo más rápido. ¿Vale? Esto lo he visto en un vídeo que me ha enviado alguien de vosotros, chicos. Este sistema de reloj, a ver, seguro que existe ya por Minecraft, pero bueno, se me ha ocurrido poderlo hacer. Y estas flores, ¿por qué no? Ah, porque cuando está alimentado no chuta, ¿o qué? Pues esto está más pajarito que otra cosa, bueno, en fin. La fiesta tienen aquí montada los golems. Bueno, pues antes, he muerto por ahí, un agujero de ahí, lo he perdido todo, chicos. He puesto más cofres porque, claro, me he acordado de los clérigos de la 1.8 que compran del Pearls, ¿vale? Entonces estoy llenando cofres. Cuando exista eso, me traeré un aldeano al End. Que será un tío que me comprará enderpearls y otro que me venderá lapislázuli. Y si puede ser el mismo, no sé si es el clérigo el que te lo da. Creo que no, no lo sé. Ya lo miraré, porque hasta que no salga la 1.8 no pienso ponerme al día. Entonces, tener lapislázuli gratis. O sea, enderpearls gratis significa esmeralda gratis, significa lapislázuli gratis. ¿Vale? Bueno, todas las enderpearls y estas ya las podemos poner por aquí. Vale, vale, el sistema este de vías. He puesto todo trapdoors. Vale. ¿Por qué? Porque la experiencia se me quedaba bugueada por abajo y tenía que ir a las trapdoors de los laterales. Vale. Entonces, con este sistema, en teoría, las enderpearls se van a quedar, pero la experiencia va a pasar. Vale, aparte de que sin querer seguro que le doy alguna. Pero bueno, no pasa nada. Porque aquí hay dos y ahí hay solo una. Bueno, tenía un libro de Sharnes 5 en... Y se lo he puesto ya. A la... en la mob trap, ¿vale? Vale, entonces vamos a probar el sistema este. Correcto, la experiencia pasa. Y las enderpearls teóricamente no. No mucho. Vale. Pues entonces ahora solo tengo que poner. Solo hay que subir un lado, teóricamente. Toda la experiencia viene a mí. Pero las enderpearls solo 9 cogido de todas las que había. Ah, me queda aquí clavado, porque sí, y ya está. Bueno. No, no, mira, es un sistema que es que me gusta porque es original, es mío, ya está. Bueno, no sé, es mío, seguro que hay por ahí algún otro, ¿no? Entonces, ahora para poner todas las... si aún sigue llegando la experiencia. Podemos cambiar esto también por Soul Sand. Y aunque suban medio bloque, yo creo que los mataría. Y si no, no pasa nada, porque como tengo Strength Fuerza 2, pues ya está. Entonces lo que vamos a hacer es bloquearles el paso por arriba. Vale, de alguna manera, cristal tengo, ¿no? Más a arreglar el estropicio, vale. Y lo voy a hacer con Nether Bricks que tenía por aquí. Nether Bricks la muy bien. Pero antes vamos a cargarnos esto. Si no, no vamos a poder poner el slab. Así que aquí tengo salto 2, claro. Bueno. Mira, aquí había un estropicio previo. Vale. Que si no, los locos estos se tiran abajo y me los ahuyentan a los enders. Vale, entonces.
entonces. No sé si hacerlo. No. Voy a poner. Como, ¿tengo bastante cristal o no? Es que no me he fijado, como siempre, para variar. No me he fijado. Voy a hacerlo con bloques. Vale, porque así los puedo picar desde el lateral. Con bloques enteros. Y no me molestan los enders, porque en cuanto me carguen los de ahí abajo, se van a quedar todos aquí arriba. Y los Snow Golems la van a liar mucho. De hecho, me estoy planteando el quitar el sonido. Y todo. Porque va a ser agobiante. Mira, ya ha habido por aquí un campeón del mundo. Bueno, de momento le ponemos un bloque. Vale. Matamos y así todos los demás caerán arriba. Y no nos molestarán para poder trabajar aquí. Ya están por arriba. Liándola. Vení. Venga, enfadaros. Vení aquí. Muy bien. Yo me quedo enganchado ahí. No sé por qué. Y algunos se teletransportan aquí, ¿no? Claro, normal. Porque les están dando la de la tuna ahí arriba. Míralos. ¡Achita! Eso es. Bueno, hay que hacerlo todo a uno de distancia aquí. Pues si no, seguro que me empano y lo hago de otra manera. Chicos, yo me estoy quedando sordo, entonces voy a bajarlo todo. Vale, perfecto. Solo se ven las bolas de nieve que son menos molestas. Bueno, hay que tener cuidado aquí ahora. Bueno, he puesto todos bloques de hierro para que quede como más bonito. Más bonito. Tú sabes lo que es más bonito. Hola, Ender. Esto de las hachas Sharpness 5 es una puta maravilla, chicos, que lo sepáis. Sí, sí, salta conmigo. ¿Estás contento? Sí, mejor, ¿no? Yo que me alegro. Muy bien. Hala, venga, Underpels y todo. No, aquí. Vale, esto lo voy a necesitar, esto también. Voy a comer, aunque tenga regeneración. Porque como empiezan a darme toñinas los enders, pues prefiero tener doble regeneración, la del beacon y de esto. Vale, los bloques de redstone, que ahora voy a poder hacer. Es que claro, de la... solo podía hacer... Quitéis de aquí, hombre, que si no además bugueáis las cosas cuando las intento poner. Vaya fiesta, tiene montada ahí arriba. Vale, la idea sería esta, más o menos. Aquí iría uno para que subieran rápido. Pírate, hombre. Y aquí, esto lo haremos con ensayo y error, ¿eh? Iremos poniendo y si vemos que no se aceleran lo suficiente. Claro que sí. Sí, vendrá uno a tocarme los huevos, seguro. Os podría matar de un golpe, seguramente, pero bueno, un momento. Vale, y el tema es, tengo cuatro. Pues una tiene que venir así. Es que además así puedo poner más carritos. ¿Creéis que llegaría hasta aquí? Bueno, lo probamos justo donde tiene que dar la vuelta. Aquí tiene que dar la vuelta. Vamos a probarlo aquí. A que me tiran. Ya es como la de Naribit casi, ¿eh? Esta granja. Vale.
Pondría agua, pero entonces las vías mal. O sea que... Vale, ahí pongo otro. O sea, lo importante es construir la base bien mientras puedes. No hacer las cosas como yo lo hago. A lo puto loco. Oigo a uno cabreado por ahí, pero espero que esté cabreado con otra gente. Yo no te he hecho nada, Ender. No he cogido más, pero tendré más, ¿verdad? Dime que sí. Bueno, si no puedo fabricarme más, pero ahí estamos. Pero no era la idea. No se ha cabreado ninguno conmigo, ¿no? Sí me gusta. Vale, y el sistema este también lo podemos... Hola. Lo podemos hacer un poco más extensivo, con más hoppers por ahí detrás, para que estén más rato. Hola. ¿Qué tal? Vaya festival, tiene esta gente. Vale, y si no, lo haríamos por aquí también. Que sería igual la idea, ¿eh? Poner los hoppers aquí conectados aquí y hacer un zigzag igual. Necesitaríamos cuatro para eso. Bueno, si eso lo alargaremos por aquí y ya está. Vale, la idea es ahora probar que todo esto funcione. Porque los minecarts con hoppers se me han caído también. Por no poner en peaceful, ¿eh? Pero me estoy acostumbrando a no ponerme porque... A veces lo hacía, chicos, no, yo no me tengo que ocultar de nada. Para hacer pruebas o historias, a veces me ponían peaceful. Pero cuando esté la 1.8 bloquearé la dificultad. Y así lo hago todo más legítimo, porque para ser peaceful es chetearse un poquito, chicos, no nos engañemos. El que os diga que no miente. Es como si estuvieras en una guerra y de repente dijeras, de repente que no haya enemigos. Y así me voy a comer bocata de sardinas a gusto, ¿no? Pues muy rollo Gila, un gran monologuista español, el padre de los monólogos en España. Pues eso. Y el sistema ese autoyectable de Ender Pearls, bueno, ya lo conectaré de alguna otra forma. Quita de aquí, joder, no hay gente ni nada aquí. Ahora, para mirar que todo funcione bien, me quedaré aquí, que es 2 de altura. Ahora, venir aquí. ¿Qué? Un libro de Unbreaking para el hacha, como que no me vendría nada mal, la verdad. Vale. Es que vaya toñinacas que dan, es una cosa. Enders. Vale. Esto me gustaría teñirlo de rojo. No tengo popis, ¿no? No, las tiro todas allí, pero en cambio aquí no tengo ni una. Ya que me sobran para teñir lana, que tengo por ahí carpet. No, esto es snow. Por aquí tengo carpet, creo. Mírala. Vale, alfombrilla. Vale, muy bien. Yo había traído de esto, ¿no? Sí. A ver, vamos a probar con 3, a ver qué tal. Venga.
estáis aquí cerca, no me mola ni un pelo que estéis aquí. Ya, cabreaos como una mola. Claro que sí. Claro, esto si no hay... Si está lleno de enders... Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Míralo este aquí. Sabía que esto iba a ocurrir algún día. Ya os repoblaré, amiguetes. Ese ya está ahí abajo. Claro que sí. Como se empitonen dos a la vez, no lo cuento, ¿eh? Ya os lo digo. Yo casi que voy a comer un poquito. Vale, lo de abajo lo hace lo de arriba lo hace lento, pero yo querría que lo hiciera más lento. Porque si tiene todos los slots llenos, ni de coña se va a poder. Ok, entonces. Vamos a dejarle hacer una vueltecita más. Con la inercia de allí no creo que llegue. Ah, pues sí. Sí, llega, sí. Muy bien. Vale, lo dejo provisionar eso ahí, ¿vale? Vale, y ahora no sé si poner Soul Sun o Slabs. Lo vamos a probar con Slabs. Y con un huevazo de tal. A ver, tú. Bartolo. Gracias. Claro. Ven. Pam 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 para pam pam. Ahora, ya puedo hacer 16 Bartolos más, que es los que voy a hacer. No voy a hacer más. ¿Tú qué? Que te han arreglado lo tuyo, ¿no? Desde arriba. Ok, así me gusta.
Esos que se oyen han venido desde Cuenca, prácticamente, a arrearles a los Enders. Al final, hasta estéticamente no está quedando mal, ¿eh? Bueno, tampoco es que sea una maravilla. Ya sabéis que la estética tampoco es lo mío. Vale. Claro que sí. Muy bien. Y ahora las tiki tiki. Claro, si pongo así, pasarán los minecarts. Yo creo que sí. Luego ya veremos. Vale, faltan las dos que he puesto en la otra punta. Yo no tendré más, ¿no? De esto necesito, ¿vale? ¿De qué más necesito? ¿Vale? Y por si acaso de estos. No tengo más. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Míralos todos ahí. La fiesta del Ender, claro que sí. Bueno, luego nos iremos a la isla para que despawnen. Y vuelvan a spawnear como deben spawnear. Menuda vuelta de deficiente dado, ¿no? Vale, y ahora vamos a poner tres minecarts. Si vemos que necesitamos más, pues más. Aquí. Hola, 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 amigos. Hostia, es que esta hacha es la puta locura, ¿eh? Quita un cofre sin querer. Vale. Bueno, ya estamos con los problemones del niño Jesús. El problema es que si se quedan paradas tampoco las puedo recuperar fácilmente, ¿sabes? Como ahora, por ejemplo. Una... No, ahí abajo necesito... Claro, llega la otra. Si llega. Ah, que se ha quedado ahí, que aquí está la otra, ¿no? A ver si van a ocupar la... El ser... Bah, es que eso es demasiado rápido. Eso es demasiado rápido. Creo que después de los aldeanos, o incluso antes, van a ser los reyes del bug, ¿eh? Me voy a obligar a poner el suelo de hoppers, que es algo que no quiero. Ahora se empepinan, luego se paran. Ahora se empepinan, luego se paran. Mira, parece que van bien, más o menos. Ahora van a toda hostia, Manolo. Pero es que van excesivamente rápido. Bueno, vamos a probar así. Es que no quiero poner el puto suelo de hoppers. Sería por las... No, no, las trapdoors no les afectan. Bueno, buena teoría, en buena teoría. Vamos a colocar la trapdoor. Por cierto, ¿y la trapdoor? Amigo, amigo.
Una, dos y tres. Mírala, ¿dónde está? Con todo esto. No, no, si coger cosas, cogen. Ahora, muy eficientes antes no eran. Vale, así puedo pasar por encima. Perfecto. Muy bien, no se quedan ahí bloqueadas. Si yo estoy aquí encima, se frenan. Bueno, vamos a probar aquí primero, ¿no? Sí. Sí, pero no. A ver si vuelven o no vuelven o qué hacen. Sí, sí. Tres, perfecto. Vale, pero sí, se han separado un poquito, o sea que sí. ¿Qué les afecta? Bueno, con tener cuidado, pues ya está. Vale. Vamos a crear a los 32 cabezones estos. Vale. No, a los 16. Con 16 ya nos vale. Es solo preventivo, tampoco es una cosa hiper necesaria. Mira, hoppers, que allí tengo hierro y madera para parar un tren, o sea que... ¡Ay! Vale, y esto está listo, en teoría. Gracias, señor Ender. ¿Veis? Si hubiera puesto slabs, no, pero al hacerlo así... Que otro día puse slabs de madera y hasta que los pude quitar, tuve que cargarme los enders y luego ponerlos. Ya está, ya hay uno que está puteado. Para variar. A ver, sí, eso sí iba a decir. Venga, la fiesta del el No Golem. Ahora, teletransportaros abajo todos, majos. Eso es. Esto es, muy bien. Míralo. ¿Pero qué haces? ¿Qué cojones haces aquí, amigo? ¿Te has bajado antes o qué? Me lo pones todo esto perdido de nieve. El otro... Me cago en la hostia que me deja aquí un agujeriki. Vale, pues nada. No quieras morir, no. Míralo. ¿Y qué haces aquí si tienes a todos los enders allí? ¿Ahora te das cuenta? Pues tarde. Bueno, ahora para aumentar la eficiencia de esto nos vamos a tener que ir. La resto me la llevo, pero las vías, total, las puedo dejar por aquí. No sé cuál es el cofre bueno. Este, más o menos. Vale. Ni que hubiera uno bueno o malo. Cristal he visto por aquí abajo, ¿vale? Y polas, voy a dejar estas. Y lo otro van a ser bloques. Venga, venga, venga. Venga, nos va. Vamos a ir para poder probar la eficiencia bien. Y ahora volvemos. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí estamos. Vamos a ponernos el sonido como tiene que estar. Ahí. ¡A romper los tímpanos! Venga, claro que sí. Es inevitable, alguna perla coge siempre, Puedes en el carril y sube toda la de abajo, la que se quedaba bugueada antes. Perfecto.
Y las perlas. Que si quieres arroz Catalina, ¿no? No las coge. Ya voy a tener que poner el sousan de los huevos. Esto me pasa por no hacer las pruebas en creativo, pero es que como ya estuve currándome tanto en creativo todo eso, ¿sabes? Mira qué buena miniatura. ¡Oh! De repente se ha parado todo el mundo. Bueno, llevamos un huevazo de episodio, me parece, pero bueno, no importa, entre timelapse y todo, pero como hace mucho que no subo Survival, pues ahí tenéis el regalito. Vale, esto es que se ha bugueado, se ha parado, ¿no? Es eso, ¿no? Estás diciendo eso, ¿no? Nada, vamos a poner otro. Por eso no subían las perlas, normal. Uy, qué organizado tengo esto. A ver si con una más. Y de hecho, mira, vamos a poner en el otro lado también el Power Rail y a correr. A correr porque, macho, esto es desesperante. Vale, claro que sí, un poco más de... Tiene fallitos, pero es mi diseño y es lo que a mí me mola, chicos. No será el mejor del mundo, pero es mío. Vale. Venga, métela de chicha. No, 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 no. Ven conmigo. A ver si has conseguido empujar a las otras o no. Pues no mucho, ¿no? ¿Será que los tenders se buguean? También puede ser, ¿eh? No, 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 no. Venga, 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 venga. Meter chichas. Me interesa ver si pasan. Claro que sí. Vuelves por donde has venido. ¿Y ahora las otras qué? Vale. Una ha aparecido. Esa acaba de colisionar ahí con otra. Y ahora, bueno, mientras vaya funcionando una, un poco cutre. Pero bueno, las perlas las han quitado, ¿eh? O sea, si consigo que funcionen. Por ejemplo, poniendo solo una o dos muy bien compensadas. Bueno, ahora ha empezado a moverse esa también. Vale, sé que hay un parón de la hostia. Poniendo más esto. Quita, quita. No, bicho. Vale. Bueno, no importa. ¿Todas? Pues todas a la vez, me da igual. Mira, se ha quedado ahí todo bug. Bueno, no pasa nada. Bueno, bug no, se ha quedado parada. Ahora llegarán otra vez, ¿o no? Sí, más o menos. Sí, ahora para el otro lado. Bueno, mientras se vayan entreteniendo así. Esto qué feo es la textura. Bueno, vamos a probar el tema perlas, que es lo que me interesa a mí. Sí, estoy más gastando experiencia, lo sé, chicos, lo sé. Bueno, ¿veis perlas por en medio? Aparte de estas que están muy en el lateral. Yo no. Igual son muchas, cuatro minecarts, no lo sé, pero bueno, vamos a hacer así. Vale, las han cogido. Las han cogido. Perfecto. Perfecto. Solo tengo que solucionar el tema velocidad. Tema velocidad. ¿Cómo lo puedo solucionar? Pues ya lo veremos en otro episodio. Ya me lo curraré más. Vale, chicos. Lo prometo. I promise myself. A ver, todo esto también se acabaría poniendo más bloques de redstone, altura de la subida. Aquí como vienen todas, ¿vale? No, no, tú para el otro lado, tú para el otro lado. No jodamos. No te pares ahí. No te pares ahí. Venga, una, dos y la tercera.
tenía algo. Tengo que poner más de esto de resto. Una. Ah, las dos han chocado con esta. Dos. Y tres. Vale, no me la he dejado quitar. Perfecto. Una por aquí. Ah, vendrá rebotada. Tiene que haber tres solo. Mira. Vale, ahora se han parado todas. Qué bien, ¿no? Venga. Como si no hubiera mañana. Venga, empuja la otra. Vamos. Vamos. Una, dos. Vale, queda una solo, ¿no? Venga, pues vamos a... Sí, bueno. Prefiero que esté por ahí poniendo. Y no. Vale. Y podemos ver dónde está la otra, más o menos. Para que me vuelva a caer. Perspectiva muy buena, pero vale, vamos a meterle chicha. No, no, no. Bueno, da igual, la cogerá. A mí me importa. O se quedará parada como la inútil. No, no. Está chutando. Vale. Vamos a intentar ponerlas. Vale, la otra debe estar aquí abajo. Efectivamente. Venga, 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 venga. Tírate. Venga, venga, ponte, ¿eh? Madre que la pared. Ya está, ¿no? Ya se han parado. He frenado a una sin querer. ¿O qué? Bueno, solo puede haber dos, ¿o qué? No, no. Acaba de aparecer una. Esta es la puta locura. Bueno, chicos. Lo de siempre. Míralo. Míralo. El snowballen diciendo: ¿quién es ese puto loco que hay abajo con botas de diamante? Pues yo. Espero que os haya gustado el episodio este de transición, chicos. Para el siguiente episodio, no sé qué hacer. Sí, que sé. Tengo 20.000 cosas que hacer, pero. Pero os voy a dejar un straw poll en la descripción, ¿vale? Con las opciones. Van a ser tres. Y de aquí a que suba el episodio me las pienso. En la descripción tenéis el straw poll, tenéis la encuesta, ¿vale? Ahí podéis votar qué queréis que haga en el siguiente episodio. Y eso es lo que haremos, ¿vale? Aunque sea la opción que menos me guste de los tres, respetaré vuestra decisión. Que para eso sois los que me veis. ¿De acuerdo, chicos? Así que, bueno, como siempre os digo... Si os ha gustado, le dais like. Si os ha gustado muchísimo, os suscribís para no perderos ningún vídeo. Y si os ha encantado y tenéis algo que decir, comentad, por favor, que me encanta leer vuestros comentarios. Así que, esperando que os haya gustado, nos vemos en otro episodio. Pues eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!